Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Muchas gracias a todos por las muestras de afecto y de cariño. Estoy realmente desbordado, estoy realmente flipando. Son unos cabrones todos, pero oye, que hay más canales de retro, ¿eh? Hay muchos más canales de retro en castellano, muchos más canales de retro en castellano, del cual sin duda, pues espero que disfrutéis, espero que visitéis y sobre todo espero que deis soporte, ¿no? Queréis feedback, ¿no? Y Juanje juega, pero yo estoy convencido de que de toda la gente que está en el chat, muchos de los cuales tenéis vuestro propio canal de YouTube, seguramente también hay un Tete Disquete juega, un Tania Retro juega. Yo creo que todos jugáis y os animo, oye, ¿por qué no? Os animo a que un día como cuando yo el 23 de noviembre de 2013, que ya ha llovido, decidí embarcarme en esta aventura, ¿no? De crearme un canal. Hacer lo que pudiera cuando pudiera, lo mejor que pueda, ir avanzando, ir mejorando e ir jugando. Y sobre todo, yo creo que al final lo que empezó siendo compartir experiencias, ¿no? Pues se fue haciendo una bola de nieve y poco a poco, pues os fui conociendo a todos, os fui conociendo gente que se acercaba al canal, puertas a la que llamaba y realmente pues se me atendía, ¿no? Desarrolladores, tanto nacionales como extranjeros, y pues poco a poco, pues, ¿por qué no? ¿No? Me he convertido un poquito en la voz de bastante gente, ¿no? En la voz de gente importante, pero también en la voz de usuarios o de creadores o de programadores menos conocidos, ¿no? Y al final, yo supongo que por H o por B, por mi manera de ser, por mi manera de expresarme, por mi manera de hacer los directos, pues al final, pues he logrado que en un chat varios días a la semana, todos los días de la semana o una vez cada X tiempo, reunir a una comunidad, pues que, como decía por ahí alguien, pues que se queda huérfana. Yo no creo que os quedéis huérfanos de retro, ni mucho menos. Aunque parezca mentira, y con este son 690 vídeos en el canal desde noviembre de 2013, ¿vale? 690 vídeos, a saber cuántos directos. De todas maneras, no os preocupéis, estoy editando un vídeo. Cuando pueda lo subiré dando las gracias a todos y cada uno de los que habéis pasado por este canal, que no han sido pocos, ni aquellos que habéis pasado por este canal, ni aquellas compañías desarrolladoras que han pasado por este canal. Ya desde 2013, ya desde 2014, por aquí ha pasado muchísima gente y es algo que me enorgullece, ¿no? Las muestras de cariño, yo entiendo, Juanje, no te vayas, ahora diré por qué me voy, ahora diré qué es lo que ocurre. Pero francamente yo estoy muy contento. Para mí no es un día triste, para mí es un día súper alegre. Estoy con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Por las muestras de cariño, por el afecto, por el no te vayas. Pero como digo, pues todo, yo creo que son etapas, ¿no? Por cierto, Juanje no se va. Juanje no va a desaparecer, ni va a eliminar su Twitter, ni va a eliminar sus cuentas de redes sociales. Juanje seguirá ahí. No voy a crear una nueva cuenta de Twitter personal, habida cuenta de que a todos os conozco de aquí. Todos los que estáis ahora ahí os conozco de aquí. Vale, os conozco de aquí y quiero seguir manteniendo el contacto con vosotros. ¿Por qué no ver el contenido que hacen terceros? Pero básicamente, y ahora ya, pues vamos a un poquito, ahora os saludaré a todos, ¿no? Porque soy una pila hoy. Con gusto en salseo, cabrones. Básicamente, será una cuestión de tiempo, ¿vale? En estos tiempos que corren, como sabéis, a gente, da igual la edad que tenga la gente, ¿no? O las cargas familiares o las cargas laborales, es complicado, todos lo sabéis, es complicado. Tener un trabajo, ¿vale? Es muy complicado tener una actividad laboral estable, el mercado laboral es el que es, y bueno, yo no me puedo quejar, pero a veces esa carga laboral o esa carga familiar, hay gente pues que en mi caso pues, está divorciada, tiene hijos, o en este caso uno, yo no quiero más, y eso hay que atenderlo. Si a eso le unimos que a veces uno tiene una y hasta dos actividades laborales, el tiempo que me queda a mí para dedicar a esto es poco. Y en mi caso, ahora, en esta etapa de mi vida, y más que nunca, mi tiempo es oro, ¿vale? Mucha gente me dice, ábrete un Patreon y tal, no sé qué. Yo no voy a vivir de esto. Nunca pensé que de esto, y menos del retro, se pudiera vivir. Quizás esos youtubers que tienen 80, 90, 100.000 suscriptores, pues tengan una cantidad de ingresos mensuales que les permitan vivir. Pero también hay gente más joven de lo que puedo ser yo. Tengo 45 tacos y, como comprenderéis, no me voy a plantear ahora crearme un Patreon. Ahí tenéis el PayPal para que el que quiera donar algo, pues que lo done, ¿no? Fijaros que yo hasta he desactivado el superchat, porque me parece absurdo que del superchat alguien que me dé una cantidad se la quede YouTube en un porcentaje muy alto. Una polla para YouTube.
así de claro lo digo, que si hay otras plataformas como Twitch, eso es lo de menos. Yo creo que YouTube o Twitch es una plataforma totalmente válida para que cada uno realice su actividad en lo que se refiere a desarrollar o crear un contenido, ¿no? Porque al final, aquellos que dicen, no, yo soy youtuber, no, yo no soy creador de contenido, no, mis huevos. Yo me considero youtuber, yo me considero creador de contenido. ¿Por qué? Porque paso mucho tiempo previo al directo preparando un contenido que ofreceros. Mejor o peor, pero si antes yo hacía ahí y hacía un directito por la noche de vete a saber qué, con el tiempo dice, oye, tengo una cantidad de gente que está pendiente, gente que realmente entiende mucho más que yo de un sistema o consola, como para venir yo aquí a hacer un paripé. Entonces, pues, vamos a ser honestos, vamos a llamar a aquel que sabe más de un tema que yo, vamos a ofrecer un contenido decente y vamos a procurar que aquel que se acerca al canal no solo yo haya perdido una cantidad de horas, sino que aquel que viene aquí hora y media, 2 horas, pues tenga un contenido que le agrade, que le informe, que no le desinforme y sobre todo pues que eche un buen rato en el chat, ¿vale? Entonces, resumiendo un poquito todo esto, y ahora si queréis, pues yo os saludaré a todos como hago siempre y atenderé amablemente vuestras preguntas. Al final todo se resume a una cuestión de tiempo y prioridades en la vida, ¿vale? A mí YouTube me ha dado mucho, empezando por el cariño y la amistad de todos y cada uno de vosotros. Me llevo eso, ¿vale? Me llevo eso, que todos y cada uno de vosotros, aquellos que gracias a Dios pues, he tenido incluso la oportunidad de conocer en persona, ¿no? Pues habéis visto que soy un tipo normal. Estoy convencido de que quizás hay gente que no tenga la facilidad de palabra o que no tenga la capacidad de jugar, leer un chat, comentar, interactuar, que pueda tener yo. Eso todo lo da el tiempo y la experiencia. Yo no llegué aquí sabiendo absolutamente nada. De hecho, era un poquito manco, no solo en algunos juegos, sino también editando vídeos, ¿no? O con los programas. Y al final todo se resume en eso, una cuestión de prioridades y tiempo. En este momento mi prioridad es obtener ingresos y si tengo que trabajar doble, trabajaré doble, ¿vale? ¿Por qué digo que esto es un adiós y no es un hasta pronto? Pues muy sencillo, chicos. Esto es un adiós porque considero e insisto que YouTube en un momento de mi vida me ha dado mucho y estoy eternamente agradecido. No sabéis cuánto. Me ha hecho pasar ratos muy buenos. O sea, YouTube tampoco para mí ha sido un sufrimiento. Para mí ha sido un lugar de encuentro con vosotros, un lugar de esparcimiento, un lugar de desconexión, de según qué cosas en la real life, ¿no? Y eso, pues, no tiene precio. Eso no tiene precio, ¿no? Para mí no tiene precio. Y lo he pasado francamente bien. Y digo que es un adiós y no un hasta luego porque yo creo que lo que yo quiero o he ofrecido últimamente, ¿no? Porque es verdad que si tú analizas, vosotros analizáis el canal, al principio pues era una panda de amigotes que entraban por Skype, jiji, jaja, cada uno hablando de sus mierdas, y al final el tema principal que yo quería tratar ese día queda un poquito como de lado, ¿no? Eso no me gusta. Yo mismo analizo esos vídeos y sin decir que fulanito, menganito, los que entraron en esos directos a tal, No los considero mala gente ni nada, siguen siendo mis amigos, pero no era ese el contenido que yo quería dar, para nada. Y bueno, mea culpa, ¿no? Mea culpa, he hecho muchas cosas bien y también he hecho muchas cosas mal. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada porque al fin y al cabo, para eso están los no me gusta, para eso están los me gusta y para eso están los comentarios y para eso se puede rectificar. Pero como os digo, al final todo se resume a una cuestión de prioridades y de tiempo, ¿vale? Tengo un hijo de 10 años al que quiero atender. Si yo tengo un día libre, como es el caso hoy, quiero estar con él y no quiero estar preparando un contenido para ofreceros y perder 2-3 horas previas más después las 2-3 horas que estoy aquí. Es que no hay más. No le doy más vueltas. No tengo problemas con nadie. Cada uno que haga lo que quiera al horario que quiera. No, yo solo lo tengo bastante claro, ¿no? Yo he emitido siempre por norma a domingos y lunes y hay semanas que hasta he hecho varias cosas por día. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Ya soy más o menos que nadie? No, hombre, no. No pasa nada. ¿Que alguien quiere emitir a la hora que emito yo? Pues que emita. ¿Qué problema hay? Imaginar a vosotros que las cadenas de televisión dicen, joder, Telecinco, es que pone el telediario a las 3 y yo también, Antena 3. ¿Y qué quieres, tío? Cada uno hará lo que quiera cuando pueda. Pues aún así, he sabido adaptarme a las necesidades de terceros.
que no sé si terceros han sido capaces de adaptarse a mis necesidades. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque yo he realizado, y hay gente en el chat que lo sabe, cambios para que otros emitan, por decirlo así, a esta hora. ¿Vale? Y no pasa nada. No pasa nada. El que quiera venir aquí, que venga. Y si yo emito a la misma hora que otro, pues no pasa nada. Pero si tenemos que contar que no tengo tiempo, que a tal hora emite no sé quién, que a tal... Mira, tío, yo ya tengo, como digo, 45 años, tengo muchas cosas en la cabeza y yo insisto que pese al cariño y la muestra y tal, yo no estoy dispuesto a comerme la cabeza con esto. ¿Por qué? Pues porque no tengo tiempo. Antes tenía mucho tiempo, ahora no tengo tiempo. Insisto, es que es muy sencillo, no le deis más vuelta, es una cuestión de tiempo y prioridades. Bueno, Juanji, más adelante, el año que viene, yo ahora mismo, sinceramente, no entra en mis planes. Lo digo claro para que nadie diga, bueno, ¿y cuándo? No, ahora mismo no entra en mis planes volver a crear contenido para YouTube. No voy a borrar el canal, insisto que voy a seguir activo en redes sociales cuando tenga tiempo y que, por supuesto, y os animo a todos, voy a seguir participando y redactando y haciendo cosas en Ready and Play, un portal que comparto con Retroabuelo, con Víctor, con Arnau y con Enrique. Ahí voy a seguir escribiendo mi mierda y tendré mi rinconcito para cuando pueda y tengo un rato, pues hacer artículos, dar cabida a gente que haya hecho cosas nuevas indie o indio o tal. Pero insisto, que yo sé que para muchos esto es una putada y un horror, pero que no pasa nada, chicos, de verdad. Insisto, hay más canales retro y cuando se vaya otro youtuber, otro creador de contenido, que tengas X suscriptores, pues también será un palo. Pero no os preocupéis, os animo a que hagáis vosotros vuestro contenido o vendrá otro. Yo entiendo que la manera que tengo yo que hacer las cosas os gusta, o al menos últimamente os gusta, y os lo agradezco. Y ya os digo que no me lo regala nadie, que yo me lo curro. A base de bien, carátulas, informaciones, aún así puedo cometer errores, no pasa nada. No pasa nada, porque es sabio rectificar, y cuando he metido la pata, lo he hecho, ¿vale? Yo si entro ahora en mi Analytics de YouTube, desde noviembre de 2013 hasta la actualidad, YouTube me ha dado a mí la terrible cantidad de 354 euros. O sea que si alguien cree que estoy aquí por la del partner, ¿vale? Yo, si miro el feed de mis vídeos, yo sé los vídeos que tienen más interacciones, más me gusta, más no me gusta, más visitas, diría, coño, este vídeo que he hecho de un juego indie no lo ha visto ni su puta madre. Esto que he hecho de Mega Drive lo ha roto. Pues voy a hacer esto. No. Yo he hecho lo que me ha apetecido cuando me ha apetecido, sin tener en cuenta si lo iba a ver gente, si iba a tener más o menos visitas. Me la pela. No sé qué harán otros youtubers, otros creadores de contenido. Esa ha sido mi filosofía, como también la ha sido el ir a lo mío. No meterme con nadie, y lo sabéis, no dar pie a salseos ni a hostias. Yo he venido aquí a hacer un contenido lo mejor que he podido, e insisto, que nadie me ha obligado a ello, nadie me obliga a irme, y es una decisión personal. Por ahí decía antes Sergio de Pope, ahora os saludo a todos, de verdad. Por ahí decía Sergio de Pope que detrás de la pantalla, detrás de un YouTube, pues hay una vida privada, hay unas responsabilidades y hay un orden de preferencia. Insisto mucho en esto, al final todo es un orden de preferencia, ¿vale? Y yo creo que aquí incluso plataformas que no he tocado ni con un palo, como es el caso de MSX, pues me ayuda gente como David Troma, me ayuda gente como Araubi, como Elri, como Joaquín, como Conanito, ¿vale? Yo no iba a hacer un directo de MSX yo solo, como si yo fuera... No, hombre, no. Si no entiendo la plataforma, solución, llamas a alguien. Llamas a alguien. Y ya os digo que me he tomado en el último, quizás en el último año, año y medio, el tema de los directos como algo muy serio. Algo muy serio. ¿Por qué? Pues porque cuando a lo mejor metes la pata dos o tres veces, dices tú, Dios, qué petardazo, ¿no? Esto es un petardazo serio, ¿no? No debería haber hecho esto. O debería haberlo hecho con alguien que realmente controlara un poquito más, ¿no? O tal. Y aprendes. Aprendes de tus errores. Porque en YouTube, los youtubers también cometemos errores, ¿vale? Y entonces, pues eso, insisto, ¿no? He procurado
desarrollar y crear un contenido previo a las 10 de la noche o a las 8 de la tarde o a las 9 de la noche los domingos, antes de ofreceros, pues de documentación, de indagar, de preguntar, de probar antes. Y bueno, y para mí eso pues es tiempo, es tiempo. Para mí sería muy sencillo llegar aquí por la noche, programar un directo y decir, pues hoy vamos a hablar de, vamos a jugar al Pac-Man un ratito y al Frogger y a... Y no ese es el contenido que yo quiero dar. E insisto que viendo la cantidad de gente que os vais acercando aquí, no es ese el contenido que merecéis, al menos en mi canal. ¿Vale? Al menos en mi canal. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo lo veo así, ¿no? No es que yo sea muy, vamos a ver, tampoco, no es que yo sea muy exigente conmigo mismo, que lo he sido. Muchas veces YouTube, por decirlo así, en según qué etapas, ha podido conmigo. No es que se me haya subido el pajarito a la cabeza, sino que tengo que hacer esto, tío, hoy mañana lo otro. Y al final dices tú, quieto, quieto, echa el freno de mano y dices tú, slow down, ¿qué hace con tu vida? Hay cosas más importantes, hay que hacer cosas y bueno, ya os digo que de ese prisma, al final, pues los directos pues no son tan diarios, sino que son un poquito más espaciados y son un poquito más trabajados, ¿vale? Aún así, pues la persona que, porque yo hoy no iba a hacer este directo, pero para aquellas personas que no tienen redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, pues creo que es justo salir, mostrar el geto, dar la cara y dar este tipo de explicaciones. Y que no me voy a esconder ni voy a pasar, no me va a pasar nada. También sería muy fácil, como ha pasado en ocasiones anteriores, por mucho trabajo, por desgana o lo que sea, quedarse calladico. Y dentro de 2 o 3 meses, pues decir, ¡ey, que estoy aquí! Pero no va a ser el caso. Al menos de momento no va a ser el caso. No va a ser el caso porque, insisto, que yo ahora creo que esta etapa no es que esté quemada, pero está finalizada. Pues ya os digo que me ha dado mucho. De hecho, recuerdo hace un par de años cuando me quedé sin PC porque se me petó la placa. Hice un artículo en el blog y usuario anónimo y no tan anónimo me regalaron una placa base, una tarjeta gráfica, una webcam, auriculares, un MyFlash, donaciones en PayPal por un tubo para comprarme un SSD, memoria. Joder. Dices tú, coño, qué buena gente, ¿no? Así que me quedo con eso y estoy feliz. Yo estoy feliz, ¿no? Para mí no es un día triste, chicos, en serio. Yo sé que para alguno otro que en el chat, pues igual es una putada. Pero no pasa nada, insisto, es que no sé. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Yo ni voy a borrar el canal ni nada de nada. Yo me dedicaré a mis cosas. De verdad que para mí no es un día triste. Estoy abrumado, eso sí, estoy abrumado por la cantidad de gente que manda mensajes de apoyo, tanto en redes sociales como por vía privada, bien. Estoy abrumado y dan ganas de no irse, dan ganas de no irse. Pero cuando no hay tiempo, pues al final todo es una cuestión de tiempo. Ya digo que para mí sería muy fácil decir, bueno, hoy termino mi jornada a las 8 o las 9 de la tarde, voy a coger una micro hobby. La vamos a comentar, hago mi directito y listo. ¿No? Oye, pues podría hacerlo, pero no es el contenido que yo quiero dar. Fijaros que hace poco iba a hacer un directo de Ultrasoft, de la compañía esta eslovaca. Considero, también es un aviso navegante, una llamada de atención. Oye, y si alguien se lo toma mal, se joda, o que la pele, o a chuparla. Considero que es que está todo por hacer, todo, ¿eh? Todo por hacer todavía en el mundo retro. Al menos en 8 bits. ¿Por qué digo esto? Porque al final siempre hablamos de lo mismo. Siempre hablamos, y yo me incluyo, ¿eh? De lo mismo, de los mismos. Hay gente que ha hecho cosas para Spectrum y para Commodore y las sigue haciendo a fecha de hoy tan alucinantes que queda un segundo plano. ¿Por qué? ¿Por qué? El Homebrew no es de ahora, Homebrew de hace décadas. Y hay compañías y personas que han hecho y han dado mucho. Y están en el anonimato, por completo, incluyendo mi canal. Incluyendo mi canal. Y se merecen, no sé si decir un reconocimiento, pero se merecen unos minutos de nuestro contenido por lo que hicieron en su día. Con más o menos repercusión, pero siempre habrá una compañía, siempre habrá un programador que merezca nuestro respeto. Aunque la carátula de su juego sea una basura,
como en el caso de Ultrasoft. Pantalla de presentaciones divinas, sí, pero las carátulas de Lita Marinera. Así que bueno, yo insisto que si no os gusta o os consideráis huérfanos, e insisto que para mí a fecha de hoy en castellano hay canales decentes y bueno, que podéis seguir o que podéis disfrutar, crearos el vuestro. Crearos el vuestro. Que no pasa nada si subís un directo o hacéis un vídeo y os ven 20 personas. A ver si os creéis que cuando yo empecé en noviembre de 2013, lo petaba. Bueno, yo había hecho directo con 15, 20, 25 personas. Ya está. ¿Y qué? Yo estoy contento con eso. Yo me lo he pasado bien. He charlado con 4 o 5. Listo. Listo. Pero insisto en que yo analizo. Yo, mi canal. Yo no voy a hablar de los demás. Solo faltaba. Yo analizo mi canal y digo, joder, tío. La de cosas que quedan por hacer. La de gente y compañía de las que quedan por hablar. La de cosas que se nos pasan o a las que no prestamos la debida atención. Y esto está ahí. Y esto está ahí. Compañía, género, programadores. No sé, tío, es que flipo, ¿no? Y lo digo con todo el corazón y todo el cariño del mundo. Tanto para mí como para otros. Está todo por hacer. Podría estar aquí hasta dentro de 15 años haciendo cosas diferentes dos o tres veces a la semana y dejar un pequeño legado. Que al final eso era mi intención, dejar un pequeño legado, dejar un canal con un material tal y que la gente pues lo disfrute, ¿no? He leído gente por ahí, ahora os saludo, he leído gente por ahí que decía que coño, que 690 vídeos en el canal, algunos directos y otros no, tenéis material de sobra y bueno. Por cierto, me jode editar vídeos... editar vídeos como los de Salón Arcade, que después apenas tienen visitas, joder. Y dices tú, joder, tío, lo que me curra este vídeo, ¿no? Y después hablo de esos directos, que ahí pego un peo, llama a 4 o 5 coleguitas por Skype y ya... Dices tú, coño, este vídeo lo ha petado. ¿Por qué? Porque ha sido directo y habéis interactuado en el chat, pero si el contenido es una basura, el contenido, no los invitados, insisto. Pues, ¿por qué? Y sin embargo, ese vídeo que te has currado durante días, buscando fotos de este, de cómo empezó, de qué juegos hizo antes, dices tú, coño, este vídeo no se me quita la gana de editar, este vídeo no lo ve nadie. No lo ve nadie. Ojo, y he seguido haciendo esos vídeos. Me la trae floja. Insisto, yo he hecho lo que me ha dado la gana cuando me ha dado la gana. Y para mí habría sido muy fácil. Empezar que si top 10 no sé qué, como otros youtubers, top no sé cuánto. Yo no he querido esa fórmula del clickbait ni de tal, porque ¿para qué? No era ese mi objetivo aquí. Nunca lo fue. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Mi objetivo era crear un contenido. Primero, pasarlo bien yo. Pasarlo bien vosotros. Crear un chat, como he dicho muchas veces, este es el IRC del siglo XXI. ¿Vale? Crear un espacio donde, independientemente de que yo esté haciendo el capullo con un juego, pues vosotros hablaréis vuestras cosas. Aquí se ha hablado de todo, muchas veces, menos de lo que yo me había preparado, ¿no? Una vez que cumple ese objetivo, y empieza sobre todo, como digo, a dar petardazos, ¿vale? Porque hablas de un sistema o tal, o invitas a una persona equivocada, y no eres el objetivo, ¿no? Y dices tú, oye, esto no es lo que yo quiero ofrecer a mi gente, porque yo os considero mi gente, ¿vale? A todos y cada uno os considero mi gente, y a unos conozco y a otros no, ¿vale? Y, oye, pues, tocar el silbato, como digo yo, y que aparezca aquí gente debajo de las piedras todos los días, 80, 90, 100, 50, me la suda, gente interactuando, Juanje, ¿qué tal? ¿Cómo te van las cosas? Pues soy demasiado, soy estupendo, y no te puedo más que daros las gracias a todos y cada uno. Te aplauso a por vosotros. Todos y cada uno. Bueno, venga, voy a dejar un poquito el chat. Perdonadme si no he atendido el chat debidamente, pero tenía que contaros las cosas. Atariado, Fergilán, Juan Pibelmonte, Tete Disquete, Roboter, Luiti, Fran Friki, Francisco Luis, Lemi Fernández, Marmentado, Keyvideo, Arnaullé, Marco Martín el Simber, Javi Ortiz, Respergu, Luiti, David Ocrun, Ivancho, Maru Efons, Manuel Robledo, Nutrio, Explain, Vocabilis, Eduarana, qué grande Eduarana, Raydrak, Kikems, de Amiga Way, Magic Jenkinson, Will Wolf, un abrazo muy grande, Will Wolf, Comodoro Spain, por supuesto, Félix Rivas de Gea, Ocho Bimanía, Roberto Herrera,
Yomi Camp, el Viejoven FX, Explain T, Juan Manuel Carretero, Miguel Tejada, DJ Diego, yo qué sé, tío, está yo el ciento y la madre, hombre, Espiral, ya pronto nos vamos a ver Espiral, Oscar Onion 3, Profesor Retromano, al cual estoy súper agradecido, yo qué sé, Rudy Badas, Nitro F, Marcos Martínez Inver, Sergio de Pope también anda por ahí, Javi Rodríguez, Josén, yo qué sé, pues a todos, tío, Respergu, Embajadores, Roberto Herrera. Siempre que digo embajador digo Roberto Herrera, sois como Epi Blas para mí, lo sabéis, ¿verdad? bueno, hombre, Tunay también está por ahí. Deciros también que ahora si queréis podéis preguntarme cosas ya, ¿vale? Podéis preguntar en mayúscula para que yo lo lea y yo respondo sin ningún pudor. Deciros también que si alguien piensa si me voy con alguna espinita clavada o si me voy... Hay gente con la que no he contactado, que sí que me hubiera hecho muchísima ilusión que pasara por aquí. Mucha. Y es gente que no he contactado con ella. No sé si en caso de haber contactado, e insisto, hasta la fecha nadie me ha dicho que no, en caso de haber contactado, si me habrían dado una oportunidad de entrevistarlo, aunque fuera offline, ¿no? No lo sé. Pero se me ha quedado mucha gente, tío. Se me ha quedado mucha gente, tío. Mucha gente, ¿vale? Y espero que alguien coja el guante y los llame y que nos cuente, ¿no? Tanto desarrollador, en fin. Se me ha quedado mucha gente. Esa es la única espinita clavada que me queda, ¿no? El no saber si tal persona habría aceptado el guante de acudir a la llamada de Juanje, ¿vale? Por cierto, pese a que muchos lo ponen en redes sociales, yo no soy grande ni maestro ni nada, tío. Yo soy igual que vosotros. E insisto, vosotros sois los grandes y vosotros sois los maestros. Porque si vosotros algún día os da por montar un canal, montáis vuestro canal y contáis vuestras cosas. Yo estoy convencido de que todos y cada uno tenéis una historia que contar. Bastante convencido. Historias que a lo mejor no tienen nada que ver con la mía. Para nada. ¿Vale? Por ahí dicen que ¿por qué te iban a decir que no? Porque hay gente muy... La gente aquí en el mundo del retro es muy especial. No voy a hablar de las cloacas del retro, podría, pero aquí en el retro hay gente muy especialita. Hay gente muy especialita que... Lo sé por terceros, ¿no? Que... No sé. Pero bueno. Allá cada uno, ¿no? Con lo que hace, ¿no? Si conoce... Bueno, me voy a callar, en fin. Es que de verdad que es, no voy a hablar de... No voy a hablar de las cloacas del retro ni de eso que existen, ¿no? Como en todos los sectores de la vida. Pero de todo hay en la viña del señor. Ay, hombre, retrovisor de los videojuegos también está por ahí. Lucas Rodríguez, JT Lannister. Bueno, Álvaro, qué cabrón, hijo puta. Ahora tendré más tiempo para jugar, Álvaro. 8 Bismanía, Chema de Retromanias también. También me quedo, y esto no es un reproche, No sé si habréis dado una cuenta. No sé si habréis dado cuenta de una cosa, pero... como dice Speedy ahí, irás de invitado, Speedy que nos ha saludado, irás de invitado a otros canales. De eso precisamente iba a hablar ahora, querido amigo José Manuel. Juan G. Juega aquí ha llamado al ciento y la madre. Estoy muy orgulloso de ello, no me arrepiento en absoluto. Oye, ahora si queréis me echo unas partiditas al mame, que tengo que preparar el joystick, ¿no? Ya un manqueo final, ¿no? Y así alargamos un poquito el directo, ¿no? Iba a hablar precisamente, amigo José Manuel, de eso. Yo aquí he traído al ciento y la madre, tú entre otros, insisto que... Estoy editando un vídeo donde va a salir todo y cada uno que ha pasado por el canal. Estoy preparando y va a ser un vídeo también muy bonito. Pero a Juanje Juega a la fecha, no sé ahora, pero a Juanje Juega a la fecha, pues lo han llamado en muy pocos sitios. ¿Habéis dado cuenta? Pues yo sí. No me molesta, ¿eh? Total, me he pegado 5 años, días y días no aquí contando mis cosas, que... que qué más da. Ya lo saben todos sobre mí, pero sí que me habría gustado. ¿Por qué no? Me tengo que reconocer, claro que me habría encantado que me llamen de podcast y que me llamen de sitio, hablar de algo, hablar de... No sé. Pero no, no te creas tú, José Manuel, que me llaman de muchos sitios. No sé. No sé qué deciros, ¿no? No me llaman de muchos sitios. He estado en canales amigos como el de Javier Ortiz, he estado en canales como el de Amiga Way. 15T un día me invitó a su podcast. Pero... Me han llamado a más sitios. Yo no soy una persona, al menos hasta ahora, que hubiera dicho que no. No sé por qué, pero no me han llamado.
¿Qué me van a llamar ahora? Espera, espera que me da la risa. Un clásico, ¿eh? Esto del agua. Bueno, pues si no me han querido llamar, pues ya me llamarán. ¿Vale? Ya me llamarán. ¿Te planteaste entrevista tipo Ruiz, Carlos Abril, o nunca te planteaste entrevistarlo? Pregunta ahí Francisco Luis Fernández. Pues tenía contactos con gente. Además, a los hermanos Abril los conocí personalmente en Barcelona. Tenía contactos para entrevistar a muchos de ellos, ¿no? De hecho, también me jode, tío, también me jode irme con secciones a la mitad. Por ejemplo, dejo a la mitad la sección de MSX anual. Por cierto, creo que ha sido un acierto, que a nadie se le hubiera ocurrido antes, hacer series anuales, ¿no? Porque aquí se ha hecho Arcade, se ha hecho no sé qué, pero, oye, desde mi punto de vista, creo que Spectrum, Astra, Commodore y MSX, hacer secciones anuales acompañadas de buena gente, creo que ha sido un acierto. Y me extraña que a la fecha no se hubiera ocurrido antes a nadie. ¿Eh? Me extraña muchísimo. Hombre, está por ahí Guardián Misterioso, con el cual comparto aficiones en común. E insisto, Juanje, Flunky también, Juanje no va a desaparecer. Juanje no va a desaparecer de la faz de la Tierra. Simplemente Juanje abandona YouTube. Que no creo que sea ningún drama. Insisto, no pasa nada. De verdad que no pasa nada. No es ningún drama. Pero me hubiera gustado terminar esas series, ¿no? Porque Spectrum llegó creo a 92, Commodore 64 91, Commodore Amiga ahora venía los Golden Gear, porque estamos creo en el 90-91. Y eso me jode. La Amigapedia, que dice hasta la letra, dice 3 o 4 letras, joder. Lo de Dynamic, que comenta por ahí José Manuel Gris, pues me hubiera gustado terminarla antes de, por decirlo así, antes de irme. Uf, también Chema también me está comentando la de cosas que se pueden hacer de Amstrad. Entonces, si las series anuales pueden llegar a la actualidad, aunque un año tengas que juntarlo con otro, en medio de los 90, porque hay poca producción, aquí hay retro para seguir 3 años, para seguir 10 años hablando de retro. Pero de todo el retro, no del retro que se habla siempre. Insisto en esto, y yo no soy el menos indicado. Últimamente me está enrollando, pero hay cosas para dar y regalar, de las que hablar. Y nadie habla. O está empezando a hablar ahora. Y lo flipo, ¿no? Bueno, me dice Commodore Spain, ¿crees que te ha perjudicado estar lejos de lugares como Madrid o Barcelona? No, ¿por qué? Si hoy en día está todo globalizado. No creo que me haya perjudicado para nada. No sé la pregunta por dónde la quieres enfocar tú, pero si me ha afectado a lo mejor a la hora de que vivo en Ceuta, que está tomado por culo, a desplazarme a feria de eventos, pues sí, claro, nos ha jodido, es una pasta salir de aquí. Es una pasta salir de aquí. Y si YouTube en tiempos buenos me está dando 30, 40 dólares, pues para 4 juegos de Steam jugar al World of Warcraft. Poco más, pero no creo que me haya perjudicado lo personal. Simplemente pues a la hora de conoceros a más de vosotros, ¿no? Porque sé que si voy a tal feria o a tal evento en Madrid o en Barcelona, voy a coincidir con mogollón de gente y pues económicamente pues no me lo podía permitir o no me lo puedo permitir, o el salir de Ceuta y regresar dentro de lo que es una agenda pues, supone una reserva de avión previo, en fin, hoteles, es un por culo salir de la ciudad, ¿eh? Es un por culo salir de la ciudad. Me preguntan por ahí si me he replanteado Twitch. Tengo un canal de Twitch, eso, cosa en Twitch. Pero insisto que no se trata de plataformas. Porque si se trata de plataformas, al final lo que estamos hablando es que me voy a una plataforma que me dé mayor o menor beneficio. Y yo no busco aquí el beneficio. Si buscara el beneficio, os garantizo que el contenido que hay en mi canal sería otro por completo. El canal estaría enfocado de una distinta manera. Tendría que activar Super Chat. Tendría anunciante, tendría clickbait, me metería con unos y con otros, tendría mis miles de visitas y los dineros, la del pan, pero que no es mi intención. No, nunca lo fue. No lo va a ser ahora. No lo va a ser ahora. ¿Vale? Nunca lo fue. E insisto, se me ha dicho muchísimas veces por parte, no de uno, sino de muchísimos usuarios. ¿Te has planteado crearte un Patreon? No, nunca jamás. No. Eso es como el exorcista, el poder de Cristo te obliga, ¿no? Si yo hago un Patreon y saco unos 300, 500, vete tú a saber, o 50 euros al mes, me está obligando a esos mecenas a darles un contenido. ¿Vale? Un contenido de calidad, un contenido por el cual yo pido un mecenazgo. Y yo ahora no estoy en esas condiciones. ¿Vale? No tiene esas condiciones. ¿Por qué?
Pues porque insisto que se me va a demandar un contenido que tengo que ofrecer. Entonces, al estar un poquito obligado, pues el tema de Patreon no se me pasa ni por la cabeza. Yo tengo ahí, que si os vais ahora podéis mirar en información del canal, mi PayPal. Ha habido gente últimamente pues, que me ha dado sus 5 de eurillo, el que quiera que dé. Pero yo no voy a activar el Super Chat para que se lo quede YouTube y su puta madre, ni voy a hacerme un Patreon para que la gente me dé 1,5 dólares al mes y tener que estar obligado a facilitaros un contenido. Yo hago esto porque me gusta y punto. Yo hago esto porque puedo y punto. El día que no puedo, pues se acaba. Ya está. Es que no es un drama. ¿Entendés? Fijaros que yo estoy flipando. Para mí es un día hoy fantástico. Para mí es un día hoy fantástico. Y diréis, joder, un día fantástico nos deja aquí tirado, nos deja huérfano. Yo no dejo tirar a nadie. Venís aquí porque os da la gana a vosotros. Que insisto, que independientemente del contenido que pueda ser mejor o peor, yo considero que venís aquí por la manera que tengo yo de hacer las cosas, por mi simpatía, por mis manqueos, por la interacción del chat, por mil cosas, contenido incluido, pero por mil cosas, ¿no? Me considero pues que como conductor de un programa de radio, conductor de un programa de televisión, ¿no? O conductor de o lo que sería el narrador, pues tengo tabla. Y es así. Tengo tabla. Y estoy súper orgulloso. Y ahora es momento en que yo me saco la chorra. Estoy súper orgulloso de lo que este canal os ha dado. De las personas que han venido aquí. De lo que nos han hablado. De los ratos que os he dado. De los ratos que os han dado terceros. De poder haber tenido aquí a gente como John Cortázar. A gente como Devilish Games. A gente como Jaime de Caleido. Yo qué sé. Yo qué sé la de gente que ha venido por aquí. No en el último año. Hace tiempo ya. Y han venido aquí al canal. No a otros canales. Han venido al mío. Yo de eso estoy súper orgulloso. Me saco las chorras y ahora sí con el teclado. ¡Pum, pum, pum! Estoy súper orgulloso. Me la pone dura. ¿Vale? Y yo entiendo, pues que. Y no es un tema del que quiera hablar. Yo entiendo porque he leído por ahí varios comentarios acerca de que si te me invitan no me dejan de invitar a podcast. Envidia. Yo no creo que haya envidia. Yo no tengo envidia de nadie. Ahora, yo también estoy en una posición en la que yo, sin avisar por Twitter ni por ningún tipo de red social, y tal, de hace Telegram, WhatsApp, ¿no? Estos mecanismos nuevos que otras personas usan. Yo, sin todo ese mecanismo, yo le doy a emitir y aquí aparecéis 80, 50 personas debajo de las piedras. Fácil. No todos están en posición de decir eso. Así que, oye, yo envidia a nadie tengo. Oye, que emitimos todos a la misma hora. Pues cada uno elige. Y si no le gusta el contenido que hago yo, pues se va a otro. Ya está. Es muy sencillo. Es muy fácil. No pasa nada. No pasa nada. Ya está. Es que es muy fácil. Entonces yo estoy súper contento de lo que yo he hecho. Yo estoy súper contento de que yo haga un directo y aquí aparezcan no las personas que hay ahora, que no las voy a nombrar porque esto me parece una ida de olla. Pero yo estoy muy contento de que yo haga cosas y aquí vengáis todos a ver qué os va a ofrecer hoy Juanje. Pues de eso se trata. De que cuando yo emito en directo, tengo que ofrecer algo. No es una imposición, no es una obligación. Considero que es una responsabilidad. Fijaos lo que os digo. ¿Por qué? Porque si yo hiciera directo y aquí vinierais 5:15, echábamos un rato. Sí, echábamos un rato. Cada uno contaba sus cuatro mierdas, su anécdota, la riñonera del otro, de los recreativos, echar la peseta para arriba. Bien, ¿no? Pero si venís 100, 80, 90 o 50, ya hay una responsabilidad por mi parte para con vosotros. ¿Vale? Y ahí no es que sea autoexigente, ahí soy coherente. Ya no se trata de audiencia. Fijaros, hablando de audiencia, a mí me la pela la audiencia, ya lo sabéis todos a la hora de emitir. Fijaros si me la pela YouTube, que quitando un especial que hice muy bonito y que nadie ha visto, pero me la pela, solo he hecho aquí un especial, creo que fueron 100, 300 y 1000 suscriptores. Yo no he hecho especial 2000, yo no he hecho especial 3000, yo no he hecho especial 4000, que podría, sí, pero no. ¿Para qué? ¿Va a cambiar algo? ¿Voy a cambiar en algo? ¿Qué son ganas de reunir a palmeros? No, ¿qué tiene? 500, buenos son. ¿Qué tiene? 1000, buenos son. ¿Qué tiene? Buenos son, no pasa nada. No pasa nada.
e insisto, es que me voy súper contento. Me voy súper contento de la muestra de cariño, de todo, me voy súper contento. Para mí, insisto, yo sé que os vaya a caer mi madre, pero para mí no es un día triste en absoluto. Veo que mucha gente sigue preguntando si vas a volver algún día. La respuesta ahora mismo es no, al menos en YouTube. Seguiré con mi mierda y mis articulitos en Ready and Play, seguiré en mis redes sociales y yo espero, dicen por ahí que quieren mi sucesor. Yo no creo que yo merezca un sucesor, joder, no me jodas, tío. Sucesor. Pero si yo no soy nadie, hostia puta. Yo no soy nadie, yo soy igual que vosotros, insisto. Lo único que yo me curro mi miniatura, me tal, tengo facilidad de palabra y pasé un buen rato aquí. Habrá gente que sirva, habrá gente que no sirva, pero ya está, no le doy más vueltas. No soy grande, ni maestro, ni polla en vinagre. Soy como vosotros. Y aquellos que me han conocido en persona lo saben. O aquellos que tienen conmigo trato diario, vía Skype o vía otra, tal, lo sabéis. Yo no voy de nada, no voy de divo. Gracias a Dios, YouTube no se me ha subido a la cabeza. En ningún momento. En ningún momento. El número de espectadores, nada, eso no sé, eso es... Eso a mí es algo que me resbala. Yo sabía perfectamente por qué estaba aquí. Hombre, David O'Kun, que si me animo a escribir un libro. No, hombre, no. ¿Un libro de qué? Yo. Para nada, hombre. Para nada. ¿Un libro de qué? El libro lo podéis escribir vosotros. Por cierto, Enrique García tuvo una buena idea de hacer un libro con vuestras historias. Aquello no sé si quedó en nada y tal, pero... Pero podría haber sido muy chulo, ¿no? Un libro con vuestras experiencias, ¿no? Y estoy convencido, ¿vale? Y con esto, si acaso ahora he hecho una partida, porque tampoco voy a estar aquí toda la noche, que mañana es fiesta. Estoy convencido, convencidísimo, pero mucho, que me molaría que todos y cada uno tuvierais vuestro canal y contaréis vuestras cosas. Las contáis aquí en el chat muchas veces, ¿no? Y yo flipo, y flipo con ellas. Y por supuesto, no os quepa ninguna duda que en cualquier evento retro y tal, el día que pueda o me pille cerca o simplemente me apetezca, iré y me veréis. Y charlaremos y si hace falta tomaremos unas birras. Y tomaremos unas cañas y tomaremos lo que haga falta. ¿Vale? Y ya está. Y ya os digo que ni voy a borrar mis redes sociales, las voy a seguir usando cuando tenga tiempo. Voy a seguir interactuando con canales de terceros, como he hecho hasta ahora. Por cierto, también me gustaría hablar de esto. Aquellos que tenéis canales con 100, 200, 500, 800 suscriptores, sabéis que siempre me he pasado por vuestro canal, os he dado un me gusta y os he comentado el vídeo. No todo el mundo lo hace. Como diría aquel, checad vuestros vídeos y mirad quiénes os dejan un comentario de apoyo, un comentario de, o un privado de que yo, el mensaje, el audio se escucha flojo y tal. Eso es muy importante, sobre todo para aquellos que tienen menos de 1000 suscriptores. Pasar por el vídeo y dar un mensaje. Aquellos que tenemos más suscriptores. No voy a decir grandes ni youtubers. No. Aquella persona que tiene una cantidad de espectadores, como ahora, o de suscriptores alta, no es que tenga la obligación, pero oye, lo mismo que te gusta que estén aquí viéndote, también mola que te vayas por un canal pequeño, porque yo considero que hay canales que no tienen ni la mitad ni la cuarta parte de los suscriptores que se merecen y suben vídeos chulísimos y no los ve nadie, o si los ven no le dejan un comentario, y me parece muy mal, me parece fatal. Y aquí hay suscriptores o personas en el chat que tienen sus canales de 300, 400, 500 suscriptores. Cuando he tenido tiempo he perdido mañanas y mañanas, cuando he podido y tenía tiempo viendo sus canales. Y me mola muchísimo lo que hacéis, tío. Me mola muchísimo. Y os doy ánimo y si hace falta, nunca en público, ¿no? Pero si en privado digo, oye, esto podía hacer un consejo, ¿no? El que quiera que lo... Yo no soy nadie para dar consejo. Pero oye, mira, esto podía hacerlo así, esto podía hacerlo asado, ¿no? Tened en cuenta que aquella persona que está empezando merece y necesita eso. Lo merece y lo necesita. E insisto, para mí hubiera sido en este punto muy fácil seguir con la dinámica de mis redes sociales, emitir cuando pudiera y me preparara algo en condiciones y no decir que me voy.
pero es algo que tenía que pasar tarde o temprano. Aquellos suscriptores y amigos del canal veréis que este año ha habido épocas de hasta 2-3 meses sin hacer nada. Y no me gusta. De hecho, a fecha de hoy sigo viendo cómo mi canal tiene más y más y más y más suscriptores. Bueno, pues bienvenidos todos. Tenéis un canal con 690 vídeos, incluyendo este, donde hay petardazos, hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. Aunque bueno, tendrá 691 porque, como digo, voy a hacer un vídeo donde voy a agradecer a todos, insisto, a todos y cada uno, a aquellos que habéis venido aquí un domingo, un lunes, un día entre semana, y habéis creado esta comunidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, esta comunidad es vuestra. Esto siempre lo he dicho, ¿vale? Y hoy no os estoy haciendo la pelota a vosotros. Esto es posible gracias única y exclusivamente a vosotros. Vosotros habéis hecho esta comunidad y este chat grande. Un saludo a Igor Erraskin también, que está por ahí. Vosotros habéis hecho esta comunidad grande, no yo. Yo, como digo, he sido el hilo conductor, el narrador, el presentador, por una serie de cosas que suceden alrededor del mundo retro, ¿no? Porque valgo para ello. Otros no valen, yo sí. Vamos a decir las cosas por su nombre. Yo valgo para hablar en público, yo valgo para interactuar con el chat, pues valgo, habrá gente que no vale. Pero eso no quiere decir que en vez de directo, pues un día cojas un juego que te hace ilusión, lo subas a YouTube y cuentes tus cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Y ya digo que no me voy porque nadie o nada, ¿no? Ninguna situación me haya obligado. Yo me voy tranquilo. Yo sé que hay sectores o hay... Soy consciente de ello. No os creáis que no, ¿eh? Soy consciente. Yo sé que hay sectores y tal donde se me critica o donde se me pone verde o donde se me tiene envidia. Oye, chacho, pástelo, mira. O subo un vídeo y a los 30 o 40 segundos de haberlo subido ya tiene su negativo. ¿Ya es feliz? ¿Te va a hacer la pajilla hoy bien con el negativo que me has puesto? Pues yo me alegro. Eso se llama bienestar social. Yo creo bienestar social. Yo subo un vídeo, te salta en el móvil, le da el que no me gusta, respiras, haces la pajilla por la noche. Yo me la voy a hacer igual. Yo me la voy a hacer igual. ¿Qué quieres que te diga? Si con eso eres feliz, yo satisfecho. ¿Vale? Y si me ponéis verde en sitio o en grupo donde yo no estoy, pues nada, felicidades. Aquellos que me conocen sabrán que yo me dedico a lo mío. Sin nada más. No pasa nada. Claro que hay vídeo, claro que soy prueba de hater. Y eso es algo que sucede cuando das la cara, cuando te expones. Cuenta con ello. Si te creas un canal de YouTube o das la cara, cuenta con ello. ¿Vale? Cuenta con que no vas a caer bien a todo el mundo. No debes caer bien a todo el mundo. Porque si cayeras bien a todo el mundo, una de dos. O eres Dios, te están haciendo la pelota y no son tus amigos porque haces algo mal y no te lo dicen, porque yo agradezco mucho. Cuando a mí alguien me dice que he hecho algo mal, yo lo agradezco mucho. ¿Por qué? Porque está mal y porque ahí demostráis que sois mis amigos. ¿Vale? Y entonces, pues yo encantado de la vida. Pero siempre vas a tener tus haters, tus trolecitos y tus cosas y oye, pues ¿qué vas a hacer, no? Pues así es la vida. Es que es lo normal, ¿vale? Si te expones, pues tarde o temprano pues te va a salir gente que no le gusta lo que hace. Prefiero la gente que el día que me dan un negativo me dice: oye, Juanje, esto es una basura, esto no está bien, esto no me mola, esto tal, y me da un porqué. Juanje, tío, estás columpiado. Juanje, tío, esto no es así, esto es asado, ¿no? Como hicieron en el famoso vídeo de Atari ST, pues salieron de debajo de la flor y de las piedras gente que controlaba muchísimo más de Atari ST que yo o los que ese día estaban aquí y me cantaron las 40. Perdón, no pasa nada, intentaré la próxima vez subsanarlo, corregirlo o llamar a alguien que entienda. No pasa nada. Entonces a gente, obviamente, del tirón le caes mal. ¿Este tío de qué va? ¿Este tío quién se cree? No, yo no me creo a nadie. Yo no me creo a nadie, insisto. Porque lo ha dicho antes yo, Mikam, cuando hemos estado en cara a cara, pues yo me he comportado como uno más. Me he hecho las fotos que me he tenido que hacer, hemos charlado de lo que tenemos que charlar, y ya está, y no pasa nada, ¿va? Don Luis Pérez, ni mucho menos me voy a retirar por los haters. Llevo aguantando haters y troles durante 5 años, me voy ahora por eso, no me toquen los huevos. Llevo aguantando troleos y haters 5 años, ¿tú te crees que yo voy a ir por eso? Madre mía. Madre mía. Claro que no me centro en lo negativo, pero ya que estamos, tengo que hablar de todo. Hombre, llevo
¿cuánto llevo? 45 minutos hablando de todo lo que me habéis dado y todo lo contento que estoy, pues permitidme que también comente las cosas que me sientan mal o las cosas que me flipan, ¿no? Porque si no me voy a ir de aquí y, como le dije antes a alguien por WhatsApp, soy bastante transparente. Preguntáis, yo respondo. Punto. ¿Vale? Claro que no me centro en lo negativo. Si fíjate tú que estoy súper contento. Tengo sonrisa de oreja a oreja. No creo que me centre en lo negativo. Si por eso fuera, ya me habría ido hace tiempo. Créeme que ya me habría ido hace tiempo si fuera por culpa de los haters, de los troleos, de todo eso, ¿no? Y bueno, no sé si alguien por ahí, el propio Speed o alguien me dijo, que no sé si terminé de responder a la pregunta, si iría a podcast o canales que me llamen a partir de hoy, ¿no? A partir de mañana, a partir de este momento. Mi respuesta es la misma. No me han llamado a fecha de hoy. Me va a llamar mañana. Bueno. Ya veremos. Ya veremos. ¿Que me jode? No. ¿Que me llama la atención? Sí. A todo el mundo le gusta que lo llamen de los sitios, ¿no? Mismo que hay gente súper ilusionada con que me ha llamado Juan G. Juega y viene aquí un domingo y tal. A Juan G. Juega también le hubiera gustado que, aparte de las personas que me han llamado, pues me hubieran llamado otras, ¿no? Otras que hacen cosas muy chulas en Internet, en iTunes, en iVoox o en otras plataformas, pues también me hubiera... Joder, estamos cerca de 200 espectadores, soy la puta hostia, que os gusta un salseo. También me hubiera gustado que me hubieran llamado, ¿vale? Bueno, pues creo que me he pegado una hora hablando, más o menos. Si alguien quiere preguntar... tengo una voz muy radiofónica, dicen por ahí, qué cabrones. Si alguien quiere preguntar algo más o lo ha preguntado y no lo he leído, pues que lo haga ahora, ¿no? Dice Gringüe Sevilla si voy a mirar el Telegram alguna vez que tengo, que ya no tiene Twitter. Bueno, Telegram resulta que lo creé con un número y ahora tengo otro. Y como nada más que estoy de administrador yo y ese número lo perdí, no sé cómo voy a solucionar eso. No lo sé. Tengo que dar alguna solución. No sé si entrando a través del ordenador y tal. No lo sé, pero lo intentaré. Rudy Balsa, Juan, ¿ha habido decepción de tus compañeros de retro o alegría? Yo no tengo decepción con nadie. No. A mí nadie me ha decepcionado. No, para nada. No tengo... Nadie me ha decepcionado, nadie me ha... No sé, no... No. Insisto, he tenido la suerte de cuando llama a una puerta se me ha atendido bien. Y se me ha atendido con respeto y con cariño. Así que no... Y compañeros que se dedican a hacer lo mismo que hago yo, mejor, peor, igual, pues tampoco tengo decepción ninguna. No, ya os digo que yo no me meto con nadie, yo voy a mis cosas. Ok, Video, ¿seguirás con Ready and Play algo más? Seguiré con Ready and Play siempre, yo dije antes. No me voy a ir de Ready and Play como no me voy a ir de redes sociales, ¿vale? No es algo que me vaya a ir, ¿vale? No sé si hay más preguntas. Juanje, ¿tus plataformas retro favoritas? Mójate hoy. Pues empecé con un Spectrum, después tuve un Commodore 64, después tuve una Amiga, después tuve la Family Computer o la NES. Mi hermano se compró una Master System. Pues esas son mis plataformas favoritas. O las plataformas que he disfrutado más, al menos de ese retro. José García, te mando mi 128 y lo firmas. Mira, si viera en otro sitio sí, pero viendo en Ceuta la firma te va a salir por el ojo una cara. Yo te firmo un folio y te lo mando a tu dirección de correo y tú si quieres lo pega al Spectrum. Mandarme tu ordenador va a ser un follón. O el día que coincidamos en algún sitio, pues lo coge, ¿no? Juanje, ¿vienes a Arcade Vintage a celebrar tu jubilación? Hostia puta, tengo que ir a Arcade Vintage, tío. Claro que sí, tío, tengo que ir. Pero yo no me jubilo, yo voy a seguir jugando. Por cierto, ahora también tened en cuenta que yo aprovecharé mi tiempo libre para jugar, qué hostia, ¿no? No solo a retro, también a juegos actuales, ¿no? Con mis compañeros y amigos. Tengo mi cuenta en Steam, en fin, pues que no me voy, tío, que simplemente dejo YouTube, ¿no? ¿Quién más tenemos por ahí? Hombre, tenemos a Javier García, que poca vergüenza. Ninguna, Javier, ninguna, no tengo ninguna. ¿Cuándo te jubiles volverá? No me jubilo, dejo YouTube. Creo, quiero que esté, que vamos a ver, quiero que esto quede bien claro. Que no me voy, que simplemente dejo YouTube, no me voy a ningún sitio. Juanjo, los 5 años que llevas, ¿con cuál te quedas? Son etapas, gente que llegue y gente que sea, pero ¿con qué año te quedas? Con los 2-3 últimos, con el primero y los 2-3 últimos. Hay por ahí algunas lagunas que no me han gustado, y sobre todo con el último. Y el primero también porque es el inicio, mi trilo.
Tú estuviste aquí también con Aviló un día hablando de juegos de baloncesto y lo pasamos muy bien, ¿te acuerdas? Y después encima, pues oye, pues te he conocido en persona. Eso, como digo, siempre será lo que me va a quedar, ¿no? El conocernos en persona, ¿no? Mi trío dice que echa de menos a gente que venía a mi directo y ya no viene. Bueno, no vienen porque han venido antes, porque ya no hablamos de esos temas, o porque ellos también tienen su vida privada. Pero no tengo ningún problema con nadie. Si tuviese que escoger Oscar Gis, qué cabrón. Oscar Gis me tiene la mano, ¿eh? Oscar Gis, si tuviese que escoger la mejor consola de 8 y 16 bits y solo pudiese jugar a esa plataforma, ¿qué juego de la Super Nintendo jugaría? Qué cabrón, tío. Si no he tenido Super, tío. Qué hijo puta. Me dicen por ahí que me abre un Twitch. Ya lo tengo abierto, pero no lo uso. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Bueno. Juanje, te va justo cuando el retro está muy de moda. Yo creo que si hablamos de modas, yo no creo que nadie. Bueno, algunos sí, hay que decirlo. Pero la gran mayoría no está aquí en YouTube o en redes sociales por moda. ¿Vale? Lo que sí está de moda, y eso es un hecho, es que tú que vives diariamente el retro, esté de moda hacerse un canal. Y yo lo veo magnífico. Gente que sale, por decirlo así, del anonimato y se crea un canal. ¿Eh? Se crea un canal y comparta experiencia y comparta cosas. Eso sí que creo que falta. Eso sí que creo que falta. Pero ¿qué más cositas? ¿De qué sección, me dice José Antonio, estás más orgulloso? Hombre, todos los vídeos que he subido estoy orgulloso. Incluso de aquellos en los que no han salido bien las cosas, estoy orgulloso. Ahora, y creo que lo comenté antes, creo que fue por mi parte, aunque haya sido cuestión de año y medio o un par de años, creo que ha sido un acierto en un canal hacer una sección anual por sistemas, ¿no? La serie anual, ¿vale? De Amstrad, de Spectrum, Commodore y MSX, que me extraña que no se le hubiera ocurrido a nadie, ¿no? Año por año, con material de apoyo como revistas, anuncios, prensa y tal, pues ir viendo, incluso con las condiciones socioculturales de la época, pues ir hablando un poquito de qué pasaba ese año, cuánto costaba un ordenador, cuál era el sueldo medio. Creo que era una sección que hacía falta. Por eso creo que estoy bastante orgulloso de eso, porque no solo es hablar de los juegos en cuanto a su año, sino que es hablar de los juegos en su contexto social. Y creo que esa sección ha molado mucho. A mí me ha molado mucho. Se haya visto más, insisto. No voy a entrar ahora en qué se ve o se deja de ver en este canal, pero a mí esa sección me ha gustado muchísimo, ¿no? Me ha gustado muchísimo, ¿no? No sé qué más cosas hay por ahí. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? A ver. ¿Jugarás al Loom por artículo? Qué cabrón. ¿Sabéis que el Loom fue elegido como la aventura siguiente a Indiana Jones de Feo Atlante y no ha empezado? Yo sé que tú, Oscar Geek y otros estaréis cagándose mucho, mucho en mi padre, en mi madre. Pero bueno, no ha podido ser. Lo siento mucho, tío. ¿Qué opinas de los advenidizos que se creen que pueden saber más que un veterano? Yo no creo que el saber o el dejar de saber dependa de la veteranía o de la edad de alguien. El saber o no saber considero que es una cuestión de experiencia. El que más sabe o el que más ha vivido, pues no tiene por qué tener mi edad o tu edad. No sé qué edad tendrá tú, yo tengo 45, pero me flipa y me mola muchísimo gente más chica que nosotros, los de más 40. Está empezando a vivir o a conocer o a dar a conocer o a descubrir, en este caso, a descubrir más bien sería un mundo retro que no le es propio por su edad y lo esté disfrutando, lo esté conociendo y lo esté jugando. Eso me mola muchísimo. Me mola muchísimo porque me da a entender que hay esperanza en este mundo, ¿no? Hay esperanza en este mundo. Tened en cuenta que gente como mi hijo que tiene 10 años. O gente como vuestros hijos que pueda tener tal, los retro para ellos va a ser la Play 1. Entonces, que gente de 25 o 30 años descubra y preserve lo que son aquellos tiempos nuestros, digo por una cuestión de edad, lo descubra aunque no le sean propios por su edad de nacimiento, me parece realmente alucinante. Es flipante, o sea, yo eso es algo que me mola muchísimo. Sí. Según tú, ¿cómo será el futuro del retro? Commodore Spain, madre del amor hermoso. ¿Cómo será el futuro del retro? No lo sé, tío. Yo creo que el futuro del retro con gente como vosotros está garantizado. Hay canales que lo van a seguir preservando y garantizando. Yo creo que el futuro del retro está garantizado. Y encima, si añades que
iniciativas como la CPC Telera, los concursos de CPC RetroDesk que realiza Fran Gallego, al cual quiero enormemente más que nada, tío, porque es un tío de puta madre. El futuro está garantizado. Otra cosa es cómo se dé a conocer, otra cosa es cómo se informe de él, ¿no? Eso ya va a ser cosa vuestra. Yo ya me voy. Pero yo creo que está garantizado. En Commodore 64 hay vida, vamos, para dar y regalar, ¿no? José Manuel Gris, ¿cuál juego le tienes más cariño? Uf, complicado, ¿eh? Muy complicado. Más cosas. Si se me olvida alguna pregunta, preguntarlo otra vez. Arnau, oye, siempre te estaré agradecido por tu canal y otro, bla, bla, bla. Siempre sí, yo también. Sí, las cosas que hace Arnau molan muchísimo, tío. Más cositas. Si es que el. No, Pepe Pótamo, no llore, hombre. Si vamos a seguir en contacto. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? La ZXD, como recuerda Javi, por supuesto, tío. La ZXD nos dio el año pasado un año de puta madre. Y encima tuve la suerte junto a Javi y otras personas de ser jurado, ¿no? Y me parece alucinante, ¿no? Que a fecha de hoy con el AGD y otras cosas, y sobre todo gente aquí de España, ¿no? Cree cosas para la ZXD, no deja de ser alucinante. Es una maravilla. ¿Qué video directo recuerdas con más cariño? No sé, tío. Seguramente recuerde este, ¿no? No lo sé. Yo creo que todos los directos han sido especiales. Todos los directos han sido especiales. No sé. Algún directo que otro hay que cuando lo he terminado digo, vaya mierda. Vaya puta mierda que ha salido hoy. Sí, señor. Ahora, esto lo sabe muy poca gente. Digamos que lo sabe la gente más allegada a mí, ¿no? Pero sí es verdad que me decían algunos, era un enfermo, tío, que cuando hacía un directo y terminaba eso, ¿no? A las 11, 11 y media y me iba a dormir, lo escuchaba. Lo escucho. Hoy no, porque hay que escucharme a mí mismo. No tiene sentido. Pero si venía alguien, lo escuchaba. ¿Por qué? Porque a mí se me llegó a decir al principio, y digo, coño, es cierto, ¿no? Es cierto. Decía Juan, es que el protagonista no eres tú, tío. El protagonista es el que viene. Y digo, coño, es verdad, nada más que estoy hablando yo. Pregunta, ¿es cierto lo de que te vas por una rubia? No, cerveza sí. Yo, en plan chica, si os refería a si tengo pareja, la respuesta es no. Yo soy un picaflor. Porque soy un simber. O sea, soy un simber. ¿Qué os esperáis de un simber? Porque son picaflor. Ya está. O sea, más claro agua, ¿no? O sea, yo okay. No tengo tiempo para YouTube. Voy a tener tiempo para una relación. Lo que faltaba ya en mi vida. Lo que faltaba, yo soy un simber y cuando puedo bien y cuando no, para casa. Una retirada a tiempo, ya sabéis lo que es, ¿no? Pregunta Juan Gil, la jamelga y las multas de la grúa. Bueno, yo tengo muy pocas multas porque no uso vehículo. Y la verdad es que la jamelga es bien, gracias. Sobre todo ahora, en verano es una época bastante prolífica para mí y no me puedo quejar, ¿vale? No me puedo quejar. Así que, bueno. Oye, que nunca se sabe, ¿no? Que igual un día te ponen aquí dos mamellas y te enamoras muy, 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 muy hard up y caes, ¿no? Pero ahora mismo no. Ahora mismo no. Porque estoy muy bien. Dice, ¿quiere decir que no tenemos cojones si te tiramos los trastos entonces? No, está la cosa muy mal, profesor. Está la cosa muy mal. Estoy bastante inmunizado, ¿eh? A ese tipo de. No me exija a lo mejor eso de Simber. Soy un Simber. Ya sabes lo que es un Simber. Master Simber, como dice Igor, ¿va? Lo de Simber no es mío, lo de Simber es de Marcos Martín. La patente es suya, ¿vale? De hecho, hay un vídeo que ayer estaban ocultos y ayer, editando lo que voy a subir, donde veréis todos y cada uno de vosotros, hay un momento en una serie que se hizo, ¿no? Que se llamaba La Noche Más Simber, por cierto, La Noche Más Simber que se hacía en Twitch. Y un día estaba Guardia Misterioso. Un día estaba Marcos Martín, estaba Saigon Onindu, estaba Capi, no me acuerdo quién más estaba. Y estábamos allí jugando a, yo qué sé, a cuatro mierdas de Commodore 64 era, ¿te acuerdas, Marcos? Y empezamos a decir In the Ghetto y el Marcos Martín se marcó un solo cantando In the Ghetto, que ahí está, ¿eh? Oh, no sé si lo puedo buscar, yo lo pongo. Porque es que realmente. Ah, espera, espera, si lo tengo. Espera, espera. Por lo menos para que lo oigáis. No lo voy a poner. Lo tengo aquí. Me cago en la puta. Espera, espera, espera. Si es que lo tengo aquí. ¿Dónde lo tengo? Por lo menos para que lo escuchéis. No sé si lo tengo aquí. Eso fue realmente épico. ¿Dónde lo tengo? Si es que no sé si lo he guardado. ¿Dónde lo puedo tener yo eso? Y si no, lo busco en. No sé dónde lo tengo. Cago en Dios.
No sé, no sé dónde lo tengo, pero eso fue genial, ¿no? Eso fue la hostia, tío. ¿Dónde está eso, tío? Y si no, pues ya os digo que lo busco. No. Buah, aquella noche, qué noche la que el día, ¿eh? Con Guardián, con Marcos Martín, cantando el Wede Welter, ¿eh, Marco? Ahí lo lleva, ¿no? Cuando tú decías ahí lo lleva. Bueno, esos fueron directos que tampoco. Tampoco. No, exclusiva mundial no, si ponéis. Además, he de decir, y Igor pensaba que no, he de decir que lo de Abu Simber es que ya le hizo una puta carátula, tío. Es que ya le hizo una puta carátula. Lo de Abu Simber os voy a decir de qué año es. Porra, os lo. Bueno, a mirarlo, tío. A mirarlo porque la carátula de Abu Simber tiene más años. Ah, lo voy a buscar, tío. Lo voy a buscar. Mi feedback, tío. Mi de esto. Sí, Abu Simber le hice yo un montaje a Marcos Martín con la carátula, ¿no? Con la carátula de la Abu Simber, tío. Y fue la polla con cebolla. Fue la polla con cebolla. A ver si lo encuentro, gestor de vídeo. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Porque es que. El Simber estuvo sembrado. No sé si Vitril andaba por ahí también. No sé si lo. Tiene que andar por aquí. No, aquí no. No sé, es que no sé dónde está, tío. Bueno, no sé. El caso es que ese, ¿no? Que pasamos una noche de puta madre. Ya no sé dónde está, tío. No sé dónde está. Dicen por ahí, Juan Jesús Palabro. ¿Para qué demonios, tío? Si yo ahora monetizo mis vídeos, si me quieren poner un streak de eso, que me lo pongan, me la suda. Por cierto, me hace mucha gracia como usuario anónimo flagueaban y denunciaban mis vídeos tal como los subía o tal como terminaba el directo, ¿no? Intentando a lo mejor que me cerraran el canal y tal. Eso me suda la polla. A unos niveles que no podéis ni imaginaros, ¿no? Pero oye, insisto, ¿no? Si con eso al final del día se masturban, pues objetivo cumplido, ¿no? Bueno, si no lo encuentro, es que me hace mucha gracia lo de la noche más Simber con el Wede Welter. Si no lo encuentro, pues venga, va. Si queréis que me eche una partidita algo, que tengo puesto el MyFlash aquí, y si no, pues haced puñetas, nada, ya lo buscaré. Si de todas maneras ese momento épico va a salir en especial recopilación. Tenemos que hacer una quedada, no te quepa duda, ¿eh? No te quepa duda. Diego Pérez, ¿habrá especial de Navidad o no? Si me preguntas hoy, diré que no. Ni de Navidad, ni de fin de año, ni hostia. Pues dicen por ahí que lo cuente en tu libro. Que no voy a escribir un libro, tío. Yo no venía aquí a hablar de mi libro. Podría, pero no, no, no está en mi. No está en mi. No está en mi de esto, ¿vale? Pon un vídeo de las grecas. Podría ponerlo también, Luis Pérez. Joder, macho. Soy la hostia, tío. Bueno, piensa que fue una etapa en tu vida que debe terminar. Lo pregunto como periodista que soy. Eso dice Sebastián Ferrari. Es una etapa que no es que piense, es que creo que ha terminado. No sé qué tiempo llevarás aquí, Sebastián, pero es una etapa que creo que ha terminado. Es una etapa que creo que ha terminado, ¿vale? E insisto que no. Que la voy a recordar con cariño y que no me estoy despidiendo de vosotros. Hostia, es que no me estoy despidiendo de vosotros. A ver si eso os mete eso en la puta cabeza. No me estoy despidiendo de vosotros, estoy diciendo que abandono YouTube. El Lotus, este que trole el Ceri también. Exacto, Javi. Si no tengo tiempo, querido Javi Ortiz, no tengo tiempo para hacer un directito de 2 horas y estar 3 horas preparándolo. Voy a sentarme a escribir un libro. Ya me gustaría a mí sentarme con la cantidad de trabajo que tengo. O sea, jodido. Y cuando me siente, pues será para jugar yo. A ver si lo entendéis. O es que yo no tengo derecho a jugar ahora. O es que solo Juanje juega en directo y se pasa. Pues claro, antes decía por ahí. Es que había uno por ahí, que creo que está en el chat, ¿no? Yo creo que lo ha dicho con cariño. Ay, voy a echar de menos el ver la primera fase de los juegos. Qué cabrón, tienes razón, tío. Aquí se han hecho directitos donde muchos juegos solo se ha visto la primera fase y algunos de ellas ni el boss. Es verdad. Pero hay que tener dos huevos para ponerte a hacer un directo, atender el chat, charlar con vosotros y jugar, ¿eh? Porque os lo voy a preguntar yo ahora a vosotros. Cuando ibais a los recreativos. O cuando estabais en casa jugando con el Spectrum o con Commodore, sobre todo en los recreativos, en los recreativos. Vosotros estabais jugando así. Vosotros estabais jugando así y estabais respondiendo al de al lado. Porque yo recuerdo que yo al menos, cuando pasaba eso y venía al de al lado a tocarme los huevos, yo le decía que yo cállate ya, déjame en paz, tío. Déjame en paz, mira, ha saltado ahí el mame porque le daba. Le daba esto, le daba al. ¿Cómo se llama esto? Al disparo.
¿Vosotros pensáis que eso pasa? ¿Vosotros recordáis eso? Que cuando estabais jugando y os ponía uno aquí a comer a la oreja, aquí yo, mañana voy al cine porque han echado a Regresar al Futuro 2 y no sé qué y no sé cuánto. Tú le dices que yo, tío, en paz, colega. Me da calado, tío, dame en paz, tío. ¿No? Pues eso pasa aquí también, joder. Eso te lo paso. Te lo paso, quillo. Déjame la última, 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 quillo, te lo paso, te lo paso, te lo paso, te lo paso, quillo, así no es, y tú. Eso son cosas que pasan, joder. Eso son cosas que pasan. Bueno, hoy, joder, se me está haciendo hoy el chat difícilmente. Te lo paso, eso lo ha dicho antes. Lo ha dicho. Sí, venía el de al lado y el de al lado decía, cuando palmaba decía, ya te lo he dicho, no sabes. No sabes, ¿no? Y entonces tú lo miras y decías, bueno, vale, pero son mis 5 duros, tío. Un pago, ¿eh? Te tomas por culo, quillo. O te venía, claro, con 10, bueno, con 10 no, pero con 12, 14, 15 años, te venía el de 20, 21. Se te ponía al lado, que por cierto, hoy sería impensable. Pero aquellos viejunos del lugar sabréis que las recreativas tenían su cenicerito aquí, esa plaquita de metal, ahí puesta. Y estaba el Simber ahí, caladita, pa. Caladita. Claro. Pues eso lo hemos vivido nosotros. Hoy en día es impensable. No solo que se fume dentro de un local, sino que una recreativa, hostia puta, tengo un cericero. Eso de te lo paso en rostro amistad, de comenta por ahí José Antonio Correoso. Pues sí. Yo creo que alguno también habrá salido puñetazos y patadas. Pero bueno. Ya he leído que queréis que juegue algún esmoque, pero yo ahora estoy muy cansado para jugar algún esmoque. Algo jugaré, tío. Me dice Ignacio Vago, que también está en este canal. Ese cenicero era vida, hombre. Para los fumadores sí, pero yo no lo usaba, porque yo empecé a fumar muy tarde. Ignacio Vago, es cierto que tiene suerte. Casi 190 espectadores. Si tuvieras 1500 más, el chat sería imposible. Sí, tío. Si es que soy muy. Si es que mucha gente, tío. Yo entiendo que hoy he congregado más gente de lo normal porque me voy. Perdón, porque abandono YouTube. Me habla con propiedad. Pero. Es lo que hay. Al Hyper Sport, sí. Estoy empezando a sudar la gota gorda, embajador, y voy a jugar al Hyper Sport. Dame un tanque. Oye, es verdad lo de las vidas y los tanques, ¿eh? Es verdad. Juan es un tío con una valía incuestionable. Va, va, va. Uf, guardián, tío. Me va a decir lo mismo, tío. Me da hasta vergüenza leer eso. Que yo lo he visto conducir un coche de rally mientras cedía el paso a los demás y se preocupaba por la seguridad de sus compañeros de partida. Exactamente, tío. Mira que me gustan los juegos de conducción. Pero ese día que tú me dijiste vamos a jugar a tal juego, ese día demostré una nula habilidad para llegar el primero y mi partida fue más bien labor de coche escoba, ¿no? Ese olor a fortuna y ducados en el aroma a sobaco sudado maravilloso. Bueno, sí, ya. Todas estas cosas. Dice Visual Retro, pregunta, dos consejos para hacer un programa entretenido. Lo primero, que te lo pases bien tú. Eso es lo primero. Que hagas un programa sin presión. Que hagas un programa porque te gusta. Porque te gusta lo que vas a hablar. Porque tú lo has preparado simplemente porque te gusta. Eso es lo primero. Y el segundo consejo es que aprendas de tus errores. Nada más. Son dos, yo creo que con esos dos consejos tienes de sobra. Eduardo Arana, llamar a Juanji y dejarlo hablar. Hombre, insisto, considero que como presentador o narrador valgo. Eso es así. Porque aquí hay gente que hace cosas parecidas a lo que hago yo o cosas similares, mejor o peor, y no tienen la cantidad de espectadores que tengo yo. Yo no sé si es suerte, yo no sé si es valía, yo no sé si es porque yo lo valgo, no lo sé, pero oye, gracias. No me cansaré de decir gracias en este directo. El sonido de una sala de recreativo es lo más. Eso yo lo echo mucho de menos. El entrar a una sala de recreativo y saber quién está jugando a qué. Porque cuando tú entrabas en una sala recreativa y llevabas ya el cambio, no tenías que ir a que te cambiaran, y tú ya sabías que esos primeros 5 duros los debías invertir en. Se te cambiaba la cara si al entrar alguien estaba jugando a tu máquina. Y lo sabes. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque sonaba. Había máquinas que sonaban más altas que otras. Y tú entras y decías, ¡boh! Ya está ocupado. Ya está ocupado. Juan G, antes de irte, demuestra que puedes jugar a un simulador. Es un único género que no te he visto tocar. Hostia puta, Kiken, pues aquí sin ir más lejos me he echado partidacas épicas al F10, al F-18 Interceptor, precisamente de Amiga, al Retaliator. Y no sé si en Spectrum llegué a echar alguna al Silent Service. O sea que.
que eso de que tú no me habrás visto jugar, pero simulador aquí se han usado y mucho, ¿eh? Sí, señor, precisamente soy un bastante el Steel Fighter, el F-117 y todos estos de Amiga son con los que yo empecé a tocar simuladores, porque de hecho el Fighter Bomber también lo jugué en Amiga en Spectrum y en Commodore Amiga jugaba el Ace of Aces, que aquí en el canal, en una mañana cualquiera de Commodore, hay una partida, el Ace of Aces, donde me acaba una misión. Una misión de ir a un sitio, tirar tres bombas en un pantano, no sé qué movida, como el de Dan Buster, por ejemplo. Que no sé si serán que en 8 bits podemos mucho hablar de simuladores, pero algo hay, ¿no? Algo hay. Dice por ahí Explain que la mezcla de tus cualidades todas juntas será difícil ver en otros youtubers. Bueno, yo considero que los youtubers tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y bueno, dice Javi ahí que ser un buen comodicador no todo el mundo lo tiene, ni tampoco es lo necesario, ¿no? Considero que hay canales muy chulos que no hacen directo y tanto el narrador como la persona que narra los vídeos tiene una calidad suficiente como para que nos, no, como para pasar desapercibido. Es una pena, ¿no? Y en este momento es de, en este momento he de nombrar, que no soy de nombrar en este último vídeo, pedí a muchos canales, pero un canal que tiene un narrador de excepción, de lujo, y un canal que tiene muy pocos suscriptores para la maravilla que hace, es Tormenta de Plomo. Si no conocéis el canal de Tormenta de Plomo, ya tardáis. Porque ese señor sube vídeos de 5, 8, 10 minutillos de un juego, tiene un narrador profesional para ello, y son vídeos que no ven, no ve nadie, tío. ¿Por qué, tío? Pues ese tipo es un crack, es un puto crack. El de Tormenta de Plomo, hostia. No me acuerdo el nombre, pero es un puto crack. Puto crack. Y ahí está, ¿no? Y el tipo sigue haciendo cosas. Claro, hay que seguir haciendo cosas. No, no te vas a quedar ahí. Así que nada. ¿En qué redes se puede seguir a Juanje? Pues me puedes seguir en Twitter y en Facebook. Y en Facebook. Que ya no sé en lo que digo. Más cositas. Te quedas mejor. A mí también me gusta mucho mirar. Te quedas mejor con los detalles. Supongo que eso que comenta Prozac es cuando ibas a una recreativa y estabas mirando a alguien que jugaba. Tormenta de Plomo lo borda. Sí, efectivamente, Javi. Un canal que a mí me fascina. Y me fascina también. No me fascina, me jode. Que tenga tan pocos suscriptores. Pero bueno, recordaros que, por favor, Tormenta de Plomo, apúntatelo a Speedy, porque aparte que tiene un narrador profesional, narrador, cuando digo profesional, es un narrador, un locutor, no yo, que decís que tengo voz radiofónica. No sé si decir esto. Bueno, venga, lo voy a callar, pero lo voy a decir hoy. Venga, el hecho de que me vaya de YouTube no significa aquellos que estáis suscritos a mi canal de iVoox que alguna vez publique algo ahí en plan podcast. Exclusiva, exclusiva, exclusiva. ¿Vale? Y no hablo a subir este tipo de. No hablo a subir este tipo de directos, que ya sabéis que normalmente este tipo de directos lo subo todo, ¿vale? No descartéis, y esto sí que lo digo en serio, no descartéis que suba de vez en cuando mi mierda o mi experiencia o mis reflexiones a iVoox, iTunes, ¿vale? Porque ahí sí que voy a seguir haciendo cosas, ¿vale? Bueno, me podéis buscar, creo que en iVoox estoy también como Juanje juega. Creo que también me podéis seguir ahí como Juanje juega. Dice por ahí Javi Ortiz que recomienda canales no tan conocidos. Pues tienes el canal de Arnaud, tienes el canal de Willwolf, tienes el canal de Jordani, y son gente que está o no aquí. Tienes el canal de. Tienes el canal, yo qué sé, tío, de los que estoy suscrito. Debería mirar los que estoy suscrito, pero ahora mismo se me han venido a la mente. El de Willwolf, el de Jordani, Game Not Over. El Darnau, tienes también canales, yo que sé, pues será por canales, tío, pero hay un montón de canales que tienen menos de 1.000 suscriptores y sigo desde hace tiempo el canal de Araubi, aunque el canal de Araubi cada vez va más para arriba, pero hay gente que se toma muy en serio esto y hace cosas y no precisamente directos y se merecen todo mi respeto. Ignacio Vago hace un gran trabajo con subiendo mods de Commodore Amiga, el de MikeVK también, es verdad, tío, el de MikeVK, tío, uf, madre mía, por supuesto, el canal de MikeVK es el de canal de la Poción Roja, pero bueno, el canal de la Poción Roja creo yo que tiene ya no solo una calidad excelente, sino que tiene una repercusión muy grande, ¿vale? El canal de Tania Reto, dice por ahí, bueno,
Néstor, no creo yo que haga falta que haga mucha falta recomendarlo, ¿no? Lo de iVox, bien, mientras no te mates a editar, yo acabo de alzar los huevos, dice Speedy, los mismísimos, de llevarme dos puñeteros editando cada podcast, me cuesta la vida. Sí, pero bueno, tío, tu podcast es guay, tu podcast, el podcast de Methodologic, es una maravilla, porque habláis temas tanto actuales como no tan actuales, y os lo curráis mucho, ¿no? Le pasa lo mismo que al canal. Que podcast también me mola a mí muchísimo, tío. Joder, ahora no me acuerdo, tío. El canal este de podcast, no me acuerdo. Bueno, lo que tú haces, lo que hacéis vosotros es muy guay, ¿no? Y fruto de ello también es que tengas una cantidad de edición y tal. ¿Cómo se llama el canal este? Ahora no me acuerdo. Bueno, da igual. En fin, que bueno, que también tenéis, no sé, tenéis el canal de Retroabuelo, por supuestísimo. El canal de Elric, que aunque no comente los vídeos tal, el canal de Guardián Misterioso. Si queréis conocer toda la historia y todos los juegos de MS2, nada mejor que el canal de Guardián Misterioso. Tenía el canal de Marco Martín, el Simber. Yo qué sé, tío, será por canales, tío. En fin, yo ya os digo que no voy a subir nada a YouTube, ni voy a emitir nada en directo. ¿Vale? Creo que ahora ya en serio, creo, Retro Entre Amigos, un podcast que te caga. Por supuesto, está Chema por ahí. Yo no voy a hacer nada más en YouTube. ¿Ya está? No, yo creo que el resumen es ese. El resumen es ese. ¿Vale? Es el resumen. No voy a hacer más nada en YouTube. Ni tampoco en Twitch. Es que quede claro. Y me voy con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Vale? Están hablando por ahí más que a mal que hace directo en Twitch. Claro, tío. Pues si cada uno elige al final su... Insisto que para mí esto de las plataformas es lo mismo. Y yo no creo que el que uno haga cosas en YouTube o la haga en Twitch va en torno a... Gatsublade, este coño. ¿Cómo se llama el podcast de Gatsublade, tío? Me cago en su puta vida. Que hace poco, que siempre le hago retweet, tío. Podcast de Gatsublade también es la polla, tío. No me acuerdo el nombre del podcast vuestro, tío. Me va a matar. El Gatsu me va a matar. Me va a matar Gatsublade, qué cabrón. Tormenta Promo apuntado. Bueno, sí. El canal de Gatsu, el podcast de Gatsublade, tío. En fin. Bueno, que eso, que ya está. Que no creo que tenga ya más nada que decir. Que si me dicen que me voy a Restube. Qué cabrón. Que ya, que no sé, tío, que ya está. Que me voy de YouTube, pero voy a seguir en redes sociales. Voy a hacer en el punto de mira, EPDG, en el punto de mira. Ya está, Javi, gracias, tío. Que hago en la puta. Ese podcast también lo sigo mucho. El mundo de Spectrum también, Javi. Pero eso no hace falta decirlo porque sí, ya tiene solera, hostia. No te pongas celosillo, hombre, Javi. Que sabes que el mundo de Spectrum es el podcast por excelencia, al menos lo que se refiere a Spectrum. En fin, que ya está, que queréis que os diga. Ya está. No, ya creo que ya. No sé. Me he hecho unas partidas, ¿no? Me lleva un rato que juegue algún esmoque, pero no tengo ganas, tío. Además, no me lo voy a terminar. Voy a hacer el paquete, tío. Bueno, ahora vuelvo a poner. Bueno, no podía faltar en un directo de Juanje un clásico que ha sido Beber Agua. Bueno, Icha Pixel Thing tiene su Patreon, tiene su Pedro desde Portugal, al cual desde aquí hasta por aquí antes. Y mando un saludo. Deciros que los domingos quedan cubiertos con la gente de Amiga Way, a los cuales yo también estoy agradecido porque junto a Javier Ortiz han sido de las poca gente que me ha llamado, ¿no? A que yo vaya allí como invitado. Pues, tío, pues muchísimas gracias, ¿no? Digo que llega el clásico. Veis que el partner no me da ni para un mechero. No tengo ni para mechero. Bueno, ¿queréis que juegue algún mod? Pues venga, voy a jugar algún mod. Para eso tengo que quitar la cámara. Venga. Joder, qué pesado que sois, cabrones. Bueno, venga. Me ha echado un mod y me van a dar hasta en el carnet de identidad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un Outrunners. Mira, es de los pocos juegos de velocidad que no me he terminado, tío. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a ver si sale por acá. Bueno, se está viendo ya, ¿no? Sí, se está viendo ya. Pero así no se tiene que ver. Se tiene que ver en vertical. Ahí. Ahora me decís si está muy alto, si está muy flojo, si está muy tal. Porque me parece a mí que no está... Sí, está bien. Bueno. Cabrones. No me lo puedo terminar hoy, tío. Hace tiempo que no juego, cabrones. Bueno, venga, una partita ya. Si se va la gente a otros canales y eso, a mí me la pela, ¿vale? Un Outrun. Bueno,
Son las 11:30. Supongo que me quedaré hasta medianoche, ¿vale? Pero dejarme que le dé 2 calas al cigarro. Y lleva un poquito de agua, clásicos que ya no volverán. Igor ha estado en el canal y yo pensaba que iba a estar un ratico y casi lo adopto, ¿eh? El Igor Erraskin. Pero ya, si os hablo de que cuando lo cogió Mechuque, no sé si estuvo no sé cuántas horas. Un abrazo uno por uno antes de irte. Hombre, claro, por supuesto, ya sabes que es tradición, Pepe Pótamo, despedirme de todos y cada uno de vosotros. Hombre, el canal de Atariado también es un canal molón, ¿eh? Un jamón me tengo que echar también, ¿no, chicos? A ver si está todo bien, todo correcto. Sí, venga. Bueno, ahora ya, si queréis, pues tengo el chat abierto, ¿eh? O sea que seguiré hablando con vosotros. Este juego, a mí, un día se lo dije a Saigo, tío, este juego me costó mucho dinero terminármelo, porque ya sabéis que Capcom roba, y en este juego continuar es una muy mala inversión. Continuar es palmar, tío. Pero bueno. Al final te salía más a cuenta empezar la partida, tío, que. Mira, ya. ¡Oh! ¡Coño! Voy a resetear y voy a empezar otra vez. Como los niños chicos. Un vocabulario juanjeriano. Venga, ahora ya. Si palmo, no lo quito, ¿vale? He hecho un poquito trampa, ¿eh? Pero ya está. 7 horas, dice Chema, que estuvo el otro allí. Madre mía. Venga, va, ahora no, ¿eh? Ahora esta es la definitiva, ¿eh? Ahora está en la definitiva. Bueno, quiero ahora, ya un poquito hablando en serio, mientras que juego, no quiero que este día sea como un día de tristeza ni pollas en vinagre. Quiero que este día sea un día de alegría, un día feliz. Porque Juanje va a seguir ahí para vosotros, va a seguir viendo vuestros vídeos, vuestras cosas. Joder, ¿cómo puede ser hoy esto, tío? Venga, voy a seguir. Dicen por ahí, ¿no te lo has preparado? No, no me lo he preparado, tío. Porque estoy con la emoción del momento. Pero vamos, estoy jugando yo, no es partida grabada ni nada, ¿eh? Yo creo que esto sea un día, pues, feliz, un día de. No sé, tío. Yo no me cansaré hoy, mañana, pasado y el resto de los días de daros la gracia, insisto, de todo lo que me habéis dado. Me habéis dado mucho. Vosotros me habéis puesto a mí, como se suele decir, en la palestra de esto del mundillo retro, ¿no? Yo llegué aquí sin ser nadie y me voy de YouTube siendo, no sé si decir un referente o siendo, entre comillas, alguien famoso, conocido, querido. Bueno, si la habéis pasado bien, ya os digo que objetivo más que cumplido, ¿vale? Porque era mi intención, era pasar un buen rato yo y que lo pasarais vosotros también, ¿vale? Bueno, parece que ahora vamos mejor. No sé si yo me conformo con llegar a, por lo menos, al ninja, ¿no? Si la habéis pasado bien, ya os digo que objetivo más que cumplido para mí, ¿vale? He de deciros que últimamente es que no juego a nada, tío. No juego a nada, tío. Estoy muy oxidado. Y en este juego, mucho más. Bueno, aquí está el caballo. Pero bueno, me habéis pedido un de estos y yo, como soy obediente, pues me he hecho un smoke, aunque no me pasé muchas fases, ¿no? Pero bueno. Sé que a gente como Marcos Martín, pues le debo un vídeo del Silver 5. Pero bueno, oye, pues no. No ha podido ser, pues ya será, ¿no? Venga, vamos a concentrarnos. Oh, el caballo está ya más listo. Muere. El caballo está ya más listo. Yo creo que cogió el Pou ya. Y no me hacía puñetera gracia coger el Power ya, pero bueno. Uy, estuvo cerca, ¿eh? Bueno, creo que este ya está finiquitado. Vale, primera fase, listo. Oh, yo también voy a echar los domingos con Juan Gicía, ¿eh? El 7 de caballo viene de Bonanza. Yo también voy a echar mucho de menos los domingos, ¿eh? Para mí lo de los domingos era algo muy, muy especial, tío. Para mí los domingos era algo muy, muy especial. Yo sí me he terminado el Gunsmoke, Gatsu Blade. De hecho, aquí. De hecho, me acuerdo un día que estuve en casa de Tunai. Me puso el Capcom Collection de Sega. Y estaba Tunai, Antonio Jurado y tal, y oh, con un joypad que no con un. Bueno, no, estaba jugando con un accesorio de esto. Y joder, se da un flipado allí. Pero claro, no es lo mismo jugar aquí
insisto, tío, que ya me gustaría a mí veros a vosotros en directo, atendiendo el chat y dando feedback, jugando a cosas, a juegos de tres botones, ¿eh? Pues recordamos que estos juegos son tres botones, ni uno ni dos, son tres, ¿eh? Aquí está el caballito, muere tú antes y tú también. Uy. Bueno, yo no descarto, por ejemplo, porque estoy leyendo lo del vocabulario ya por varios amiguetes, yo picando entre ellos, yo no descarto crear un PDF con un vocabulario del canal, ¿no? El tema de la jamelga, el porras, en PDF. Yo lo que me voy a hacer es escribir un libro, cojones. Solo faltaba, tío. Como ha dicho Javier Tiante, no tengo tiempo de hacer nada. Voy a tener tiempo de ponerme a escribir un libro. Solo faltaba. Y de videojuegos. No, a ver. Ya hay gente que hace cosas de videojuegos chulas. Y no tiene que venir Juan que juega. Además, gente como Speedy, gente como Javier Ortiz, que sí que ha escrito libros y de calidad, y que hay que tener, o Commodore Spain. Escribir un libro no es una cosa de un día para otro, ¿eh? Escribir un libro requiere una seriedad y requiere un trabajo importante, ¿no? Bueno, ahora viene aquí el que te tira los cuchillos. Bueno, decir también, chicos, que... Bueno, decir también que una de las cosas que también me ha fascinado más es que a lo largo de este tiempo no solo me disteis para tener un PC nuevo, sino también ahora mismo estoy jugando con un MyFlash, gentileza, el segundo MyFlash, gentileza de un suscriptor, ¿no? Y de un gran amigo. Bueno, para hacerse el Physics 5 sacando todos los bonus es de muy macho, por supuesto, Flunky. Es más, tío, yo tuve que chetarme un día y ponerme de todo para ver realmente dónde estaban. Y cuando hicieron una partida en condiciones, pues... sacarlos, ¿no? Y te cuesta la vida, tío. Te cuesta la vida. Hay que emplear muy bien todos los personajes. Y es complicado. Es complicado. Después yo soy el primero, como dije hace poco, que no le gustan los juegos de nave. Y si os fijáis bien, este puñetero juego es un claro exponente de juego de nave. Porque ya me diréis, si aquí no hay que esquivar y disparar en este juego, ¿dónde hay que hacerlo, no? Aquí creo que había un Pou Salvador. Ah, pues no, cago en la puta. Me he comido una mierda. Ahí, vámonos. Uf, aquí ya sabéis que es muy importante no dejar un Silver en la retaguardia. Dejar un Simber en la retaguardia equivale... ¡Uy, el toro! ¡Ay, cuidado! ¿Veis? He dejado ahí un par de ellos detrás y después vienen a sodomizarte. Eso es ruina. La vaquita, que son 20.000 puntos. Ahí está ya la musiquita buena. ¡No! ¡Porras! ¡Ay! ¡Mierda! Ya que estaba sonando la musiquita del boss. Y palmo ahí con una bomba de LMA, este tío, de Barracus. Y voy a palmar otra vez con unos paviles. Aquí está, creo, la estrella de Capcom. Aquí está ahí, hombre. Ah, no, pues no. No sabía que viene la estrella de Capcom. Pues no. Bueno, tercer boss. Venga, vámonos al lío. Está jodido porque te tira los shuriken. Madre. Joder, todavía no le he quitado ni uno, tío. Bueno, uno, primero. Si sale de ahí, no sé ni cómo. No, yo... Porras. Qué partida más mala, ¿eh? Bueno, yo entiendo que hoy sea una partida mala, porque como digo, hace tiempo que no juego. Y porque es un día especial, ¿no? Pero por lo menos que menos, ¿no? Que me pase este, ¿no? Por lo menos. Me he pegado ahí, tío, me pego una hora de speaking yo solo, Venga, ninja master. Oh, Dios, me ha dado la pierna. Ah, qué malo, tío. ¡Qué paquete!
Hombre, claro que me han salido mejores partidas, joder. Como dice por ahí DJ Diego, pero esta partida está siendo nefasta. Bueno, eso era también algo que ocurría en los salones, ¿eh? Joder, tío. El que tú te pasara un juego y ese día te saliera la partida mala. Eso pasa mucho, ¿eh? O pasaba. Sobre todo en los arcades. Puto. Venga. A concentrarme un poquito. Dos. Uy, estuvo cerca, tres. Venga, uno más. Y a tu casa. Lo lailo, lailo. Lo lailo, 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 la 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 la. Lai, lailo, lailo. Lailo, lailo, lola. Dice el Flunky que jugaba al Tetris Pan para acercarse a la Jamel y no se avergüenza. Ni tú ni nadie. Ni como Mike VK, hombre. Estás jodido. Bueno, el Bubble Bobble, ¿eh? Bubble Bobble también era un juego Jamelguil. Como dice Marco Martín, el Bubble Bobble es un juego de chicas. No que sea un juego de chicas, pero sí que las atraía, ¿eh? Echarse una partida al Bubble Bobble ahí todo lovely. Pues molaba, ¿no? Ah, no puedo estar leyendo el chat y jugando. Bueno. Bueno, chicos, después de 1:40 se acabó, ¿vale? Ahora sí que seguiría aquí jugando, pero no voy a hacer un directo como nunca he hecho. No voy a hacer un directo más largo de la cuenta simplemente por hacerlo. Si el directo dura una hora, si el directo dura dos, va, no pasa nada. Si la partida me ha salido mal, pues me ha salido mal, ¿vale? Así que muchas gracias, chicos. No sé qué decir, estoy muy contento, tío. Estoy muy contento, tío. Estoy contentísimo de lo que he logrado desde el 2013. No sé si está al alcance de todo. Yo creo que hoy en día aquella persona que se pega aquí 5 años haciendo cosas más o menos decentes lo puede conseguir. Y ya os digo que no me voy para nada triste, al revés, me voy súper contento. No voy a jugar más, de verdad. Yo también tengo mis cosas que hacer. Me seguiréis en Twitter, me seguiréis en Facebook. Y oye, pues muchas gracias. Muchas gracias, Magic Jensen, Ivancho Indy, Roboter, Juan Piz Belmonte, Juan Manuel Carreto, Flunky, Arnau, Will Wolf, Javi Ortiz, Ovarayo, 8bit Diversión, El Retrocedor de Videojuegos, Chema Retromania, Ignacio, JQ, Espiral, César, Juan Antonio Milán, Prozac, Nanso, Foque Video, Macarra, Ignacio Vago, Retropixelados, Eduardo Montero Díaz, Marmentat, DJ Diego, Z80 User, Marcos Martín, Nitro, ExplainT, Araubi, Tete Disquete, Helman, 8bit Manía, Santiago Telemach, Félix Rivach, José Manuel, Gato Gamer, Yomi Camp, Retro Asado, Gabriel, Goto Estudio, Rafael Castillo, José Luis Sánchez, Commodore Spain, Helman, José Manuel Grip, Profesor, José Manuel Speedy, Gatsublay, Nansoft, Adri, José García Sánchez, Acaoni, Wilwos, Enrique Ruiz, Damián Orozco, Joan PV, JT Lannister, 8 Bits, Alex Bay, Damián Orozco. Gracias, tío. No tengo más nada que decir. Gracias, de corazón. ¿Vale? Y como siempre digo, y sé que es triste, pero hoy más que nunca, pasadlo bien, jugad mucho y saludos. Adiós.